de humo, que si no, queda buenísimo en el b-roll, pero ahora para el video no se va a ver nada cuando se nos venga para adelante. Muy buena gente, en el video de hoy, como vieron ya en la intro, vamos a estar hablando de esto que está por acá atrás, que me lo mandó la gente de Small Rig, que todos los conocemos por lo que son los cages y todo este tipo de accesorios que vienen para el mundo del filmmaking. Que, bueno, eso fue un spoiler de otras cositas que se vienen probando, otras cosas que me envió la gente de Small Rig, que me estoy divirtiendo tanto, me siento como un nene construyendo Legos. Pero hoy de lo que vamos a estar hablando es de las nuevas luces que la gente de Small Rig sacó, la RC120D y la RC120B, que te voy anticipando que son muy interesantes para que las tengas en cuenta. COP Lights COB, que básicamente significa que a la hora de construir estos LEDs, estas luces LED, en vez de haber un montón de lucecitas LED como de las tiras que nosotros conocemos, todos esos LED puntuales, están todos comprimidos en un área muy pequeña, lo que hace que sean ideales para fotografía y para filmmaking, porque el brillo es más homogéneo. Es como que vamos a ver directamente un super LED, un círculo que acá lo vamos a ver ahí amarillo, que es el encargado de estar iluminando. COB Lights es súper interesante porque este sistema, como te digo, da una iluminación mucho más homogénea y pareja a nivel de brillo en toda la dispersión de luz. Perdón ahí a todos los que saben más que yo de estas cosas así técnicas, pero es la forma de explicarlo para que lo entiendas súper simple. Estos nuevos productos de Small Rig vienen en dos modelos, como te mencionaba. La 120D, que es la luz blanca, la que va a estar balanceada para daylight, luz de día, por eso tiene esa nomenclatura, la D significa eso. Y luego tenemos la 120B, que vendría a ser bicolor, ya que tiene la posibilidad de variar temperatura color. Vamos a ir desde unos 2700 grados Kelvin a 6500, o sea que tenemos un margen para estar teniendo luces súper cálidas y balancearlas correctamente para ambientes de tungsteno, como también tenemos también en el espectro la posibilidad de tener la misma temperatura color de un día nublado, esa tonalidad más fría. Lo que, sumado a la posibilidad de estar utilizándolos con batería y llevarlos a exterior, viene muy muy útil. Ambas luces vienen con la típica montura Bowens, o sea que se pueden adaptar estas luces a cualquier modificador que hoy ya estés utilizando este tipo de montura. Y está bueno aclarar de que Small Rig está desarrollando, que creo que ya al día de hoy los tenemos a la venta, o al menos los he visto en algunos videos oficiales, tres modificadores para estas luces. Podés usar los que vos quieras, pero Small Rig está haciendo algunos Octobox y el Lantern, que es un modificador que tengo muchas ganas de probar, que parece como una piñata, es como toda una esfera blanca y nos permite también ponerle algunas banderas, que da una luz muy muy linda y natural para hacer ciertos tipos de contenidos. Ambas luces estarían dentro de la familia de los 120 watts, pero tenemos una diferencia a la hora del brillo, típico de cuando tenemos una luz que es balanceada para luz día y otra que tiene posibilidad de variación de temperatura color. En el caso de la 120D tenemos 62600 lux, son medidas que están ya de especificación de marca a un metro haciendo la medición, y en el caso de la 120B, la que es bicolor, llegamos a un output de 52800 lux, lo que las hace, si vamos a analizar la competencia, luces muy potentes para la gama en la cual estamos y al precio al cual lo podemos encontrar en el mercado. La 120D la podemos encontrar unos $219, lo que la hace muy potente para el rango de productos con los cuales está compitiendo, ya que esta misma cantidad de lux, si vamos a compararla con otras marcas como Aperture, por ejemplo, la vamos a encontrar en quizá unos $100 por encima al nivel del precio. En el caso de la 120B, la vamos a encontrar a la luz a unos $259 más o menos. Este es un parámetro que lo estuve viendo tanto en Amazon como en VIH para que lo tengas de comparación a la hora de pensar invertir en alguna de estas luces. Obviamente te dejo abajo los links en la descripción como para que puedas entrar a chequearlas y también los links a la página oficial para que leas bien bien a fondo las especificaciones. Pregunta típica que nos hacemos siempre es el tema del ventilador y si es molesto a la hora de estar grabando. ¿Qué tiene de interesante estas luces? De que el ventilador únicamente lo va a encender si es necesario empezar a enfriar la luz. No es una de las luces que tienen constantemente el ventilador prendido. Ya les hablé de otras luces en las cuales podemos apagarlo si es que creemos que no lo necesitamos. Pero en el caso de las Small Rig, el ventilador solamente se activa cuando necesita la luz empezar a enfriarse. Por lo que si lo estamos utilizando en interiores con potencias bajas, ni siquiera va a estar encendido. O sea que no vamos a estar teniendo ningún ruido molesto ni nada por el estilo. Como te mencionaba brevemente, tenemos posibilidad de estar utilizándolas a batería. La gente de Small Rig me envió el accesorio para poder estar colgando la batería al trípode, lo que me resulta muy, muy cómodo. Y es una ventaja y es un plus a la hora de estar analizando invertir en luces,
ya que muchas veces necesitamos a veces estar haciendo un contenido en lugares que no tenemos corriente, o queremos hacer algo en exteriores, o necesitamos tener la posibilidad de estar moviendo la luz de forma más rápida y versátil que tener que estar yendo con tantos equipos. Y la verdad que el uso de batería es algo que es muy muy cómodo. En mi caso, que tengo la Forza 60B, a veces la utilizo con las baterías para estar moviendo, para estar generando contenidos más dinámicos o para darle movimiento a las luces con mi mano y estar haciendo algún efecto en el caso de que quiera estar haciendo algún video. Esos son detalles que a mí en lo particular me parecen interesantes de tener en cuenta a la hora de comprar cualquiera de este tipo de iluminaciones. Nos viene con el bolso de transporte, que saben que es algo que me gusta mucho que traiga este tipo de luces, y bueno, con los accesorios típicos de los cables para poder estar conectándolo, manuales, y también tenemos la famosa cacerola, que es como la que están viendo ustedes acá atrás en el fondo de mi setup. Son las que tienen colocadas ahí las luces y las que veíamos también un poquito en el B-roll. Muy bien presentado todo desde mi punto de vista, una linda construcción. He escuchado a algunos colegas acá del mundo de YouTube que no les convencía a veces tanto la construcción de los materiales en la parte de la base de la luz, por lo que te voy a recomendar, y a su vez, si pensamos un poco y vemos el tipo de modificadores que estuvieron desarrollando para estas luces, no son inmensos. Así que estas luces yo te las aconsejo para que las utilices con modificadores medianos o chicos. Un octa de 80 a 85 me parece que sería lo más grande que les colocaría, como para estar seguro y no sufrir ningún tipo de accidente. Ideales para todos los creadores de contenido que quieran hacer mundo YouTube, mundo Twitch, o estar generando tantos fotos como videos para redes. Es muy buena potencia la que tienen para hacer la gran mayoría de cosas que tenemos que hacer, y la verdad que son súper versátiles. Tenés que tener en cuenta solamente a la hora de estar comprando qué es lo que pensás que te va a servir más a vos. Yo iría siempre por las bicolor, por el hecho de la posibilidad que me permite variar eso y generar tomas completamente distintas y tener esa posibilidad de, si tengo que ir a locación, a un restaurante o algo a generar contenidos, de estar jugando con la calidez o la frialdad de la luz, dependiendo si uso una luz de un ventanal, si estoy utilizando las luces del lugar o si se ve el espacio como fondo. A mí el tema de las luces bicolor me parece algo que hay que tener en cuenta. Pero si lo que necesitas simplemente es luz blanca y querés sacar el mayor provecho y mayor potencia, anda directamente a por la luz día, que no te vas a arrepentir. ¿Cuál modelo elegirías vos? ¿Luz de día? ¿Bicolor? Contame abajo en los comentarios y clavate un like ahí abajo para ayudarme con el algoritmo que realmente hace la diferencia. Son luces que me parecen realmente interesantes, que las voy a estar probando en todo este tiempo y quizá más adelante haga algún video de comparativas entre las diferentes marcas con las que estoy trabajando de luces LED para ver qué es lo que termino eligiendo a la hora del presupuesto. Pero realmente te lo digo, están a muy buen precio y se las ve muy bien presentadas y de calidad, con buena reproducción de color y valores, así que para que las puedas tener en cuenta. Abajo en la descripción tenés todos los links para poder estar chequeándolas. Detalle extra, como todas estas luces están viniendo hoy en día, tenemos posibilidad de diferentes efectos especiales, típico paparazzi, televisión, luz de vela o de fogata, tormenta, el flash, entre otras cosas que trae. Son muy fáciles de configurar y resultan la verdad que entretenidas y útiles para generar contenidos diferentes. Sumado a eso, tenemos total control de las luces a través de la aplicación Small Go Go en nuestro celular, lo que nos hace fácil, dinámico, sencillo para estar subiendo y bajando las potencias, temperaturas, ajustando efectos si es que queremos hacer algo por el estilo, lo que nos facilita la verdad que bastante la labor a la hora de estar creando cualquier contenido. Conclusión: buena construcción, muy buena potencia, capacidad de modelos para poder estar eligiendo temperaturas o alguna que sea solo luz día, control desde una aplicación que ya viene sin necesidad de ningún otro accesorio y actualizaciones, va ligita para transportarlo, montura Bowens. No sé vos cuáles son tus opiniones, ¿qué te parece? ¿Es una luz que consideras que entra dentro de aquellas que te interesan para poder estar viendo? ¿En qué debería probarlas? ¿Foto de retrato, gastronomía, producto, algún video? No sé. Ustedes en los comentarios me dejan ahí abajo las opciones y el comentario que tenga más likes, más me gusta, es el que voy a terminar utilizando para estar creando el video poniendo a prueba a fondo estas luces y dándole un poquito también ahí algunas conclusiones de mi experiencia creando con ellas. Agradecer nuevamente a la gente de Small Rig por enviarme estas luces para que pueda ser parte de los primeros en poder probarlas. Feliz de haber recibido ese mensaje y de poder haberlo probado. La verdad que me encantaron, los felicito por el producto que han desarrollado. Y ustedes ya saben que nos vemos en un próximo video, gente. Like, suscríbanse, comenten, todas esas cosas que se hacen acá en el mundo de YouTube. Y hasta acá llegamos. ¡Chau!
Lupito. ¿Cómo filmar? Y ustedes vayan mientras a chequearse alguno de esos videos que están por ahí o ponerse al día con Llega Guillermate. El último episodio se lo súper recomiendo.